ATE, seccional Bragado, justo en el día de las elecciones, ¿no? ¿Qué tal, Patricia, secretaria? ¿Cómo la están llevando? Hola, ¿qué tal? Mirá, bien, bien, los chicos están viniendo todos a votar, tantos de educación como municipales, así que venimos con un muy buen porcentaje. Y bueno, acá estamos esperando hasta las 20 horas, desde las 6 de la mañana a las 20 horas. Provincia ha puesto ese horario y bueno, lo tenemos que respetar. Todo el día y en provincia también. Sí, en toda la nación es así. Así que bueno, así estamos. Pero bueno, contento porque los compañeros están respondiendo, están viniendo a votar en distintos horarios. Si bien cerca del mediodía fue cuando mayor cantidad de gente vino, pero bueno, ahora está un poco más tranquilo, dentro de un rato empieza de vuelta. Bueno, ¿qué tal, Adriana? ¿Algún consejo? ¿Cómo andamos? No, la verdad muy contento por la gente que está viniendo a votar. Están viniendo por sus propios medios y la verdad que nos asombra porque estamos con bastantes votos y están muy contentos. Hasta el día de hoy, por lo menos lo que dicen ellos, están contentos con lo que estamos haciendo. También han ido a buscar también de gente de otros lugares. Sí, yo por ejemplo hoy a la mañana fui a Mechita, los chicos también han ido a otros cuarteles, así que sí, estamos... Pero ellos mismos nos han llamado, a mí me llamaron la semana pasada, me dijeron, ¿nos vas a venir a buscar como todos los años? Y dije, sí, así que bueno, es mi deber ir a buscarlos. Bueno, ¿y cómo va a seguir después de esto? Y bueno, ahora nosotros, si bien las elecciones son ahora, el mandato de la comisión anterior es hasta los primeros días de diciembre y yo estimo que entre el 8 y el 9 de diciembre será la asunción de las nuevas autoridades. Así que bueno, a partir de ahí empezaremos a trabajar con esta nueva comisión. Bueno, me imagino que expectantes. Sí, expectante, con muchas ganas de seguir construyendo, de seguir creciendo como seccional. Así que bueno, así estamos. Muy, muy positivos. Gracias por recibir. No, por favor, a ustedes por venir, siempre están presentes en cada cosa que hacemos, así que desde ya les agradezco mucho.